¡Ay, no se escucha chingado! ¿Cómo está el elefante esta tarde?
del erotismo puro, de la pasión pura, del arte en vivo, en carne, en estos lienzos tan hermosos, en estos lienzos desnudos. Muchachos, todos ahora vamos a presentar a la familia Megabody Paint México. Presiente el libro de Megabody Paint México. Esta vez, lienzo desnudo. Woo-hoo!
porque se acaba el cerebro con tanta televisión, se acaba el corazón con tantas mamadas que hay en la sociedad, ¿verdad que sí? ¿A poco no? ¡Un grito para México, por favor! ¡Y arriba México, cabrones, cabrón! ¿Quién escuchamos, carajo? ¡Arriba México! ¡A huevo! ¡Sí! Bueno, ahora, muchachos, por favor, háganme... pareja esta tarde, el 14 de febrero. A ver, llévate la mano. ¿Cómo era la peluca? Eso pasa en estos conciertos, ya saben, una adrenalina larga. Pero bueno, a ver, muchachos, ¿quién trae novia? ¿Quién trae novia? ¿Y novio? ¡Bien arriba! ¡Párense, chingado! ¡Párense, señor! Todos los que traen pareja, párense, por favor. Y los que no, pues aunque sean su amigo de al lado, que se iban a parar juntos, porque ¿saben qué? Para esta canción que sigue, no necesariamente tienes que tener una novia, un novio, pero sí abraza a la persona a tu lado, besa a la persona a tu lado, saluda como ahorita, salud, miren. ¡Ay, qué rico! Pero bueno, esta canción es para aprovechar a cada queridos, porque uno nunca sabe cuándo se nos va. Esto es Viva la Edad, con todo cariño para ustedes. Thank you.
hoy, señores. Muchísimas gracias. Les presento a mis compañeros y mis amigos de bajo. Un aplauso, por favor. Tenemos aquí al Chile cuaresmeño. En la ataca tenemos a Andy. Y nos vamos con esa última canción, nada más porque los tengo bien animados. A ver cómo está. Y se los vamos a presentar esta tarde con ustedes, en lo que se nos acomoda aquí nuestro amigo Boya. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo, Boya? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oye, esos aplausos, chicos! ¿Sabes? Un aplauso para Megamotos de México, para los organizadores de este magnífico evento erótico y para la delegación, por supuesto, que nos permite sus establecimientos. Establecimientos de todos los mexicanos, ¿verdad?
los posts, en Twitter también busquemos.